tan duk tan tan yo teno sembina yura kyoncha si tapses chona sem yura yoncha tan tan yo teno so ada lama chebe chik di nebe chumuro tena chizu lama tuji jang ma gyu de dik ju de me ge ma le ta 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 la me ba da da ge de ge shan la da wa yin ju gen de da da ba chin ge lo sa shu shu mu sha do wa te skundo ni te so lama chote chik so tene ma ma chiga do so ra ha le ma ju de ve dik da dunga ma du ta ta da la min pa ta ng zer kan wa tene sem cha ne dunga ro ma min chik te un las que estoy once samkane te samsu lo lama chot pe sik sik dogo aso te sik po kete na ma ton ta shan te tan kan sema ek dam mane kyab le cha se tene sik sik dogo aso sa ten je sam lo ta yin de ta ne cha dan che ya por lo tanto la mente de odio y de deseo hace que nos sintamos mal. En cambio, la mente de beneficio para los demás, esa hace que nuestra mente se sienta calma, serena. Es muy claro, podemos observar muy claramente cómo estas dos versiones de nuestra mente influyen a nuestra mente, cómo nos hacen sentir. Teo la jangna, sema yura kyoncha la tapse chona, teo yura tantan lepcha duzo. Ya. Tatema logo inda. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. ¿A dónde? ¿Por dónde íbamos? Cosa. Tome tiene. Es la estrofa número 10. ¿De qué sirve nuestra felicidad si están sufriendo las madres que nos han matado desde un tiempo eterno? Por lo tanto, para liberar infinitos seres, generar bodhicitta es la práctica de los bodhisattvas. No hay desdicha que no surja de desear la felicidad propia. Los perfectos budas nacieron de la intención altruista. Por lo tanto, intercambiar sinceramente nuestra felicidad por el sufrimiento ajeno es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien impulsado por un fuerte deseo toma toda nuestra riqueza o incita a otros a tomarla, dedicarle el cuerpo, las posesiones y las virtudes de los tres tiempos es la práctica de los bodhisattvas. Si sin mediar perjuicio alguno alguien nos cortara la cabeza, movidos por la compasión, tomar todas sus faltas para nosotros es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien nos đối tượng xấu, phiền não sẽ dần giảm thiểu, gìn giữ không để thất niệm, các pháp thiện sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với tỉnh giác trong suốt, tính tâm kiên cố vào giáo lý sẽ phát khởi. Considerándolo un maestro espiritual, venerarlo con respeto es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien a quien hemos criado con ternura, como amarlo aún más, es la práctica de los bodhisattvas. Si alguien igual o inferior a nosotros nos denigra por causa de su arrogancia, colocarlo en nuestra coronilla con respeto como un maestro es la práctica de los bodhisattvas. Aun afligidos por la pobreza, siempre despreciados por la gente, aquejados de atroces enfermedades e intimidados por demonios, no desanimarnos y tomar para nosotros las faltas y el dolor de todos los seres es la práctica de los bodhisattvas. Aunque seamos famosos, prominentes, reverenciados por muchos y poseamos riquezas como las de Paisvarana, viendo que la fortuna mundana carece de esencia, no tener arrogancia es la práctica de los bodhisattvas. Si no subyugamos al enemigo nuestro propio odio, conquistar enemigos externos solo nos hará aumentar. Por ello, con una tropa de amor y compasión, subyugar nuestra propia mente es la práctica de los bodhisattvas. Aquí podemos encontrar tanto la visión filosófica de Chittamatra, como la visión filosófica de Madhyamaka. Los placeres sensuales son como el agua salada. Cuanto más los disfrutas, más aumenta tu sed. Abandonar de inmediato todo lo que engendre apego es la práctica de los bodhisattvas. Todas las apariencias son nuestra propia mente. La mente, en su estado original, carece de toda hipérbole. Sabiendo esto, no aprender las propiedades del objeto ni del
tres objetos la práctica de los bodhisattvas. Cuando encontremos objetos atractivos como un arco iris estival, a pesar de que aparezcan bellos, no tenerlos por reales y abandonar el apego es la práctica de los bodhisattvas. Los sufrimientos variados como el sueño de la muerte de un hijo, tomar todas tales alucinaciones como reales, qué agotador. Por ello, cuando nos topemos con circunstancias adversas, verlas como ilusorias es la práctica de los bodhisattvas. Si deseamos la iluminación, hemos de renunciar incluso al cuerpo. Huelga decir que también a los objetos externos. Por tanto, sin esperar recompensas ni frutos kármicos, dar con generosidad es la práctica de los bodhisattvas. Pasamos al 28, viendo que trabajas y practica budas, que solo buscan su propio bien, se esfuerzan como si estuvieran apagando un fuego sobre sus cabezas, en pos de todos los seres, cultivar el esfuerzo entusiasta, fuente de toda virtud, es la práctica de los bodhisattvas. Sabiendo que la visión superior, dotada de una correcta calma mental, destruye por completo todas las pasiones, cultivar la concentración que trasciende bien las cuatro absorciones sin forma, es la práctica de los bodhisattvas, ya que sin sabiduría las otras cinco perfecciones no podrán otorgarnos la iluminación completa, cultivar la sabiduría que no conceptualiza las tres esferas acompañada del método. Es la práctica de los bodhisattvas. La 32, y por influencia de los engaños comentamos las faltas de otros bodhisattvas, nosotros mismos degeneraremos. Por lo tanto, no mencionar las faltas de quienes han ingresado al camino Mahayana es la práctica de los bodhisattvas. Por ganancia, respeto y las actividades de escuchar, reflexionar y meditar declinan. En consecuencia, abandonar el apego hacia amigos, familiares y benefactores es la práctica de los bodhisattvas. Pasamos a la 35. Habituarnos a las pasiones las hace difíciles de detener con antídotos. Por ello, tomando como armas la memoria y la vigilancia, destruir las aflicciones como el deseo y demás, en cuanto surjan, es la práctica de los bodhisattvas. En suma, allá donde vayamos, hagamos lo que hagamos, preguntémonos cuál es el estado de nuestra mente. Con memoria y vigilancia constantes, perseguir el bien ajeno es la práctica de los bodhisattvas. Dedicar los méritos obtenidos a través de estos esfuerzos a iluminarnos mediante la sabiduría libre de los tres ciclos para eliminar el sufrimiento de los seres ilimitados es la práctica de los bodhisattvas. Siguiendo las palabras de los santos, he explicado el sentido expuesto en sutras y tantras y comentarios en estas 37 prácticas de los bodhisattvas para quienes deseen adiestrarse en el camino de los bodhisattvas. Por ser mi inteligencia corta y mis estudios pocos, carezco de la retórica que complace a los eruditos. Más dado que están basadas en sutras y en textos santos, pienso que estas prácticas de los bodhisattvas son inequívocas. Aún así, por ser las grandiosas conductas de los bodhisattvas difíciles de ponderar para alguien mediocre como yo, pido a los maestros